Bueno, pues en el Teatro del Bicentenario van a celebrar a Shakespeare con música en este año Shakespeare. Alonso Escalante, ¿cómo estás? Bien, Arnaldo, con mucho gusto de platicar contigo nuevamente, platicar con nuestros amigos acerca de este concierto que estaremos presentando este domingo 20, lo cual, siendo Buen Fin, pues reafirma todavía No vas a hacer un fin óptimo. descuentos por el Buen Fin. Sí, te cae en medio del puente el concierto. ¿Por qué en Así es. domingo? Es raro que hagas conciertos en domingo, salvo en el Cervantino, según yo me acuerdo. Sí, bueno, en este caso O tiene bueno, que la ver ópera también. con el hecho de que se trata de una gira muy corta que hace en nuestro país esta orquesta. Se Una presenta orquesta británica. solamente aquí en el Teatro Bicentenario y en Bellas Artes. Vale la pena. Así es. Entonces, bueno, pues harán unos talleres en Morelia y con nosotros. En el marco de esta gira, esto es la fecha que nos ha favorecido. Además, que es un buen momento ir a un Claro, concierto es en en medio de un domingo, 6 de puente la tarde. y Está hay mucho turismo en fantástico. la ciudad. Digo, Así es. me imagino que va a estar muy lleno, ya debe haber pocos boletos, ¿no? Tenemos ya pocos boletos. Es un concierto que déjame platicarte. La Orquesta del Cisne, The Orchestra of the Swan. Te iba a decir que me platicaras de ella porque no sé nada de Es ella. una orquesta muy interesante que realiza una. Bueno, tiene como residencia el Teatro de la Tierra Natal de Shakespeare, de Stratford-upon-Avon. Y bueno, como tal y como muchas cosas que suceden en esta pequeña ciudad, hay una muy importante impronta de shakespeariana en su trabajo y en todo lo que ellos hacen. Es además residente de algunos otros espacios, pero digamos, esta es su casa ahora mismo. Un teatro pequeño, me Y imagino. un teatro pequeño, esta es una orquesta de cámara, es decir, cerca de Como 50 muy clásica, integrantes. digamos. Sí. Muy para tocar a Haydn o Mozart. Exactamente. Y bueno, está dirigida por un director, David Curtis, que es un director muy interesante, un director que dirige orquestas muy relevantes, especialmente en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y es lo característico de él, pues imprimirle una energía, una lectura muy, muy vital a Joven, sus partituras. No es un director joven, es un director que maduro. tiene ya una trayectoria importante y que tiene una madurez también, tanto de edad como de artística, que le permite tener estas lecturas tan particulares que le son tan propias a él, se caracterizan por eso, por esa vitalidad, esa chispa, ese entusiasmo Aunque y veo que no se lecturas. especializa en épocas, el programa abarca siglos distintos, ¿no? Así Tiene es, siglo XX y eso también es lo característico de esta orquesta, de la Orquesta del Cisne. Es una orquesta que tiene un propósito más bien ecléctico. Como has observado ya en este programa, están presentándonos 4 siglos de música, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, en donde estaremos abriendo el concierto con uno de los principales autores británicos y cerrándolo con otro de los principales. Ahí nada más nos va a faltar uno. El primero es Ralph Vaughan Williams, de quien estaremos escuchando esta bellísima obra que se llama The Lark Ascending, La Alondra Ascendente, que es música programática, una obra para violín solista y orquesta, en donde claramente podemos estar advirtiendo el dibujo del canto de esa alondra. Y bueno, para los que han estudiado algo de ornitología, sabemos que Yo hago un concurso, hubo un foro de canarios en León recientemente, pero bueno, ¿Así? sí. Bueno, pues la alondra, entre otras características, es un ave que sus gorjeos, sus cantos, mientras más alto es su vuelo, toman otras características, son más bellos, digamos, en términos de nuestra estética auditiva. O sea, a Y Vaughan Williams le gustaban los pájaros, le gustan seguramente observarlos. los pájaros, pero esta es una obra maravillosa, una obra que es muy, muy
elocuente muy melódico de este siempre, ¿no? Es absolutamente melódico. La orquesta hace siempre este colchón, en este caso este cielo en el cual navega la Alondra. Y bueno, es una obra evidentemente para un violinista virtuoso. Y tienes como es el caso de Tamsin Wally Cohen, una solista. Una joven violinista, así es. Ganadora de varios galardones, muy joven, tiene entre los últimos el Eco Classique para jóvenes, que es pues prácticamente el premio más importante que se entrega en Europa, en Alemania precisamente. Entonces, tenemos una virtuosa allí. Cerramos el programa con una obra de Elgar, que es mucho más conocido por su pompa y circunstancia, por su concierto para cello. En este caso estaremos presentando una obra chispeante, una obra que tiene un carácter mucho más festivo y que nos pone allí entre estos dos autores británicos a otros autores que... ¿Qué es lo de Elgar que presentas? Es Adagio Presto, que es una obra corta para orquesta, nada más, no corta, sino una obra que no abarca, como en muchos otros conciertos, toda la segunda mitad de un programa, ¿no? Tenemos además a dos autores del siglo XX, a Roth y Finzi, que no poco se han escuchado, o no sé si se han escuchado en México, presentando también obras de poca escucha. Será un descubrimiento. Una obra del siglo XXI que fue encargada a Alejandro Basulto, joven compositor mexicano, precisamente para esta ocasión. También entre los británicos se cuela un mexicano. Se cuela un mexicano Finzi. que Finzi es un autor italiano, que tiene también una carrera, digamos, muy... Yo creo que un concierto para clarinete. Muy interesante, así, sobre todo hacia finales del siglo pasado. ¿Y Haydn en medio de todo esto? Así es, y cerramos con Haydn, que es con este concierto para violín. ¿Alguna vez, no? Que estuvo en Londres, que escribió allí una serie de sinfonías y de conciertos muy importantes, y que hace pues este concierto para violín con la misma solista que teníamos antes. Igual una obra de gran virtuosismo. Además de ella, y justo en la obra de Basulto y en la de Roth, está un joven y talentosísimo y con una carrera muy interesante guitarrista mexicano, que es Morgan Simansky, un guitarrista al que hay que seguir. Seguramente estará haciendo un trabajo que dará cuenta de por qué está teniendo esta trayectoria tan, tan importante en Europa y por qué es tan celebrado en los foros en donde toca. En fin, un concierto ecléctico, un concierto que es muy representativo del tipo de proyecto musical que tiene esta orquesta. No todo con tiene un que gran ser director temático, y grandes. ¿No? Y no todo tiene que ser temático. Y la vinculación shakespeariana es el lugar de origen. Así es. Muy bien, es el domingo 20, este domingo en medio del puente a las 6 de la tarde. Buena hora. 6 de la tarde. Así es, una hora en la que nos permite haber hecho muchas cosas por la mañana, nos permite irnos a casa a buena hora también el domingo en la tarde, comer sabiendo temprano, que para muchos el lunes es además día de asueto, ¿no? Muy bien. Tenemos boletos para nuestro público, dos pases dobles, como suele hacer con las cortesías de Alonso Escalante y el Teatro del Bicentenario, pero también, bueno, pues si va a ir más gente, apúrense, porque la taquilla yo creo que no va a tener mucho tiempo de existencia. Así es, como siempre están los boletos a la venta en Ticketmaster, Fórum Cultural de Guanajuato y en la taquilla del Teatro del Bicentenario. ¿Queda el concierto de aniversario del teatro? Queda el concierto de aniversario del teatro que bueno, como diciembre, 10 de diciembre, que si me permites, en algún momento estaremos comentándoles que como siempre tratamos de que sea un concierto que tenga al mismo tiempo una motivación, un leitmotiv, un tema. En este caso es un tema que está muy ligado a la
Oda an die Freude de Schiller misma, que forma parte de la Novena Sinfonía de Beethoven, que es la segunda obra de este programa y que no, nos parece que es buena para este momento. Muy oportuna para este momento que reflexionemos y que hagamos un trabajo de conjunto, de sociedad, para cerrar el año. Ese tipo de cosas. Y además una obra monumental como es la Una obra monumental, la última sinfonía de Beethoven y la última sinfonía de Mozart, que es la 41 llamada Júpiter también. Bueno, esto va a ser el 10 de diciembre, pero vamos a platicar de ello. Y ahí también, bueno, pues me da la noticia de que las ventas de boletos están volando, los boletos para ese concierto. Así es. Casi al borde del todo vendido, entonces hay que apurarse los que todavía quieran, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alonso. Gracias. Domingo, 20 de noviembre, 6 de la tarde, en el Teatro Bicentenario, una orquesta inglesa, la Orquesta del Cisne, del mismo lugar donde nació William Shakespeare. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias a ti.